Familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Sé que ayer en el vídeo que publicamos en este canal, que por si no lo habéis visto, os lo voy a estar dejando por aquí. En él encontraréis todo el contexto de lo que pasó y de lo que está pasando con Dan Schneider. Os pregunté y os prometí si queríais un videíto con toda la historia de Jeanette McCarthy, que por cierto con estos vídeos estoy aprendiendo a pronunciar el inglés de fucking mother. Iba a grabarlo hoy, pero de repente, justo cuando se estaba estrenando el vídeo de ayer, ha surgido algo, y es que Dan Schneider, después de 7 años en los que no ha respondido absolutamente nunca a nada y a ninguna de las acusaciones que le han hecho durante estas dos décadas en las que señalan grooming en Nickelodeon, el productor y director de series infantiles tan famosas como Amanda y Carly, Drake Bell, se ha pronunciado y ha respondido al documental que se está emitiendo, donde se le tacha de todo. ¿Nos convencerá o no su respuesta? Os la explico y os doy mi opinión en este vídeo, pero antes tenemos que comentar la bomba, y es que todo ha estallado después de que Drake Bell reconozca que él fue la víctima por la que condenaron a 16 meses de prisión a Brian Peake. Así están las cosas. Y el otro contestando en YouTube. Solo le faltó empezar el vídeo con un suspiro. ¿Qué pasa, familia? ¿Qué tal, mi chavalería? Bienvenidos un día más al canal. Soy Javi Oliveira. Si no me conocías y has llegado a este vídeo y te interesa este tipo de contenido, te invito a que te suscribas, que es completamente gratuito. Bueno, espera, no te invito, te obligo. Suscríbete, es completamente gratuito. En este canal te vas a enterar de todo el chisme de internet, del mundo del corazón, noticias de sucesos, noticias de la tele, actualidad de famosos, en fin, que te suscribas. Los dos principales protagonistas del vídeo de hoy son, en este momento que estoy grabando el vídeo, tendencia en Twitter en varios países del mundo, entre ellos Estados Unidos, y no es para menos, y es que lo que han soltado ambos son bomba tras bomba. Yo creo que primero deberíamos comenzar por donde dejamos el vídeo de ayer. Ya te digo, puedes ver el vídeo de ayer cuando termines este vídeo, o lo puedes ver ahora antes de seguir viendo este, si no sabes el contexto de lo que está pasando. Todo comienza cuando Brian fue contratado como entrenador de diálogo y guión para la segunda temporada en el show de Amanda. Luego, más adelante, hablaremos del show de Amanda y de su protagonista y cómo acabó. Pero de momento vamos a centrarnos en este hombre, Brian Peake. Este hombre, Brian Peake, era toda una leyenda en Hollywood, había trabajado con los famosos más potentes del planeta y parecía una persona agradable. Brian was a dialogue coach on the Amanda show. He got along with everyone, everyone got along with him. He'd been working in the industry for a very, very long time. Sin embargo, cuando conoció a Drake, teniendo este 14 años, se acercaba a él de formas muy sospechosas. Brian and I became really close because we had a lot of the same interests, which, looking back, I think that was probably a little calculated. Durante la relación laboral de ambos, Brian intentaba acercarse a Drake y tener excusas para pasar más tiempo con él del que el trabajo requería, y lo toqueteaba y lo sobaba de manera extraña. En un principio parece ser que a nadie del equipo le supuso una sospecha, ni le pareció nada raro, solo al padre de Drake, que además de su padre también era su representante. Este hombre, cuando vio cosas raras, se acercó al equipo de producción y se quejó del comportamiento que ese caballero tenía con su hijo. La respuesta que obtuvo por parte del equipo de producción, que seguramente habrá cobrado sentido con el paso del tiempo, teniendo en cuenta las cosas que han salido de ahí y de los productores de esa cadena, fue que Brian Peake era gay y que por lo tanto pues era parte de su personalidad, que era comportamiento que él tenía, que era afeminado, y que la gente gay son más sensibles y son más de toquetear a las personas, que ahora me entero. De hecho, el padre de Drake, a la hora de describir cómo veía los tocamientos o la forma de tocar que este hombre tenía hacia su hijo, pone como ejemplo este vídeo en el que Brian, asegura él, tiene el mismo tipo de comportamiento con Leonardo DiCaprio. Leo, as you know, is the latest, hottest, hunkiest teen idol there is. Yeah, his muscles. Siendo Leonardo DiCaprio en ese momento también un niño. I saw this video of Brian Peck on Growing Pains with Leonardo DiCaprio, grabbing his shoulder, running across him and going down his arm. That's the kind of behavior I saw him with my son. En un principio a nadie del equipo le pareció sospechosa esta actitud y esa forma de acariciar a los niños que tenía este caballero, pero finalmente el tiempo, pues ya os habéis enterado por dónde salió. Este hombre fue condenado a 16 meses de prisión por abusar de Drake Bell.
pero eso os lo cuento a continuación. El padre de Drake dice que no pudo hacer nada porque no tenía más que su sospecha de que no le agradaba, que no le entraba por el ojo cómo esa persona se acercaba a Drake. Por lo visto, se fue acercando a Brian cada vez más, hasta el punto de decidir que este fuera el encargado en organizar su fiesta de cumpleaños cuando cumplía los 15. Fiesta que parecía que era una fiesta para adultos y al que su padre lo acompañó. Además, también había cierto distanciamiento entre los padres. Su padre no tenía una buena relación con su madre, por lo que esto era otro ingrediente más para que la cosa no fuera muy fluida. No había comunicación entre los padres y yo creo que eso complicó más las cosas, evidentemente. And my mom and my dad had a very tumultuous relationship. They did not get along, and I think Brian saw that. Brian, al ver que el padre de Drake era un obstáculo para ellos, decidió meterle en la cabeza tanto a Drake como a su madre que el padre no manejaba bien las fianzas del niño, por lo que decidieron que ya no sería más el manager. So Brian really started getting into my mom's mind and telling her the same things he was telling me. He found an attorney to find out about Drake's financial situation. There was never any mishandling of any funds, but it was like an army against my dad. Y con esto se quitaba al padre de un plumazo para que ya no estuviera más presente en el set de rodaje mientras que se grababa la serie. After that, Drake had stayed at his mom for about a week, and then I got a phone call from his mom saying Drake doesn't want you to be his manager anymore. So, I said okay. Imaginaros un poco el percal, ¿no? No había ninguna mala gestión en las finanzas de Drake. El padre ya tenía la mosca detrás de la oreja por cómo ese tipo se acercaba a su hijo y recibe una llamada de la madre con quien la cosa está tensa, afirmando que el hijo no quiere ya más que sea su manager. ¿Y quién ocupó su lugar? Sorpresa, Brian. Después de engañarles y de comerle el coco tanto a él como a su madre, Brian Peek se convertía en el manager de Drake. Poco a poco se fue ganando la confianza de su madre y aprovechando que además a su madre, por lo visto, no le gustaba conducir y le daba pereza asistir a ciertas audiciones, confiaba en Brian para que llevase a su hijo a todas partes. My mom didn't want to drive to LA. She didn't like driving. So Brian would come and pick me up for auditions. E incluso en algunas ocasiones, utilizando la excusa de la hora, de que a lo mejor la casa de Brian quedaba más cerca del lugar donde tenían que ir, pasaba algunas noches durmiendo en la casa de Brian. I would end up staying the night because, well, I lived in Orange County and I would have auditions, and then it would be, you know, easier to drive me home the next day instead of driving me home and getting me home at midnight or whatever excuse, you know, he came up with, and that's the way it happened for quite a while. La historia del abuso no tiene mucho más. Drake estaba durmiendo en el mismo sitio que dormía habitualmente cada vez que se quedaba en casa de su manager, y una de las noches se despertó en mitad de la noche y este hombre estaba haciéndole tocamientos indebidos. I was sleeping on the couch where I would usually sleep, and I woke up to him. I just opened my eyes, I woke up, and he was sexually assaulting me. En un principio se quedó petrificado, no sabía cómo responderle, no sabía qué decirle. No era una época en la que los chavales tuvieran móviles con el que podría haber llamado a su madre o algo por el estilo. I froze and was in complete shock and had no idea what to do or how to react. Y tampoco era plan como de pedirle a él el teléfono para que le dejase llamar a su madre para avisarla de lo que recién le había pillado con las manos en la masa. I have no idea how to get out of the situation. I had no car, I didn't drive. Brian se disculpó con Drake, afirmó que no sabía qué le había pasado, que se le había ido por completo. You know, he's so apologetic. Oh, this will never happen again. I'm so sorry. You know, I don't know what got into me and I crossed the line and this will never happen again. Y Drake, pues pensando en su futuro laboral y en estado de shock, me imagino, y por vergüenza, se lo estuvo callando durante mucho tiempo. Drake no veía ninguna otra salida, Brian Peek se disculpó con él, no sabía qué motivo darle a su madre para no volver a casa de Brian, después de que este ya era su manager, tenía engañado a todo el círculo con que era bueno. You know, I couldn't say I no longer wanted to go to Brian's house because then they're gonna raise questions. Well, why don't you want to go to Brian's? And then Brian terminaba convenciendo a su madre de que dejara a Drake dormir en su casa más cercana a los estudios, y Drake pues no sabía con qué motivo empezar a contarle a su madre o intentar explicarle nada de lo que había sucedido. And well, he figured out how to convince my mom and everyone around to have me, you know, anytime I would have an audition or anytime I needed to work on dialogue or anything. Según relata Drake en el documental, los abusos fueron cada vez a más. Tanto es así que lo describe como lo más agresivo que te pueden hacer en un abuso. I somehow ended up back at Brian's house. It just got worse and worse and worse and worse. I had no way out.
afirma que estos abusos eclipsaron tanto su vida que durante todo el tiempo de rodaje de Drake y Josh, siendo una estrella, estando en su peak, lo tiene en su mente todo borroso porque su vida estaba eclipsada por los abusos de este hombre. Incluso se echó una novia, se quedaba a dormir en casa de esta novia y el tipo, al parecer, hacía por localizarlo, intentaba contactarle, llamaba a la casa de la chica muy enfadado pidiéndole explicaciones. Fijaros cómo era la situación, que incluso la madre de la chica, su nueva suegra, llegó a darse cuenta de que algo aquí no estaba bien y llevó a Drake a terapia. Pero una vez más, por miedo o lo que sea, pues no fue capaz de contar nada. The whole thing was mental manipulation. He was so integrated in all of these different productions, were to say anything or do anything, he had the ability to basically go, well, you're never gonna work with this person, you're never gonna work with that person. Toda esta situación, así, hasta que un día explota y en una llamada con su madre, según comenta él, a gritos, de repente explota y le entran ganas de gritar y lo cuenta todo a su madre gritando. Le confiesa por todo lo que ha estado pasando y todo lo que el tipo le ha estado haciendo. One day, I was just on the phone to my mom. I just exploded. I have no idea what provoked it. Screamed into the phone everything that had been happening to me. Su madre llama a la policía y la policía le encarga a Drake que haga una llamada a Brian para conseguir sacarle una confesión, porque es que si no, no iban a ninguna parte. Es algo que, como podéis comprender y según describe él en el propio documental, pues es una llamada que no fue de su agrado y que le costó mucho trabajo, pero evidentemente la policía tenía su punto. Si a Drake le daba simplemente por denunciar, sin ninguna prueba ni nada por el estilo, pues no solamente no iba a conseguir que lo condenasen al tipo ni nada por el estilo, sino que mediáticamente y públicamente capaz y el tipo le complicaba la vida. The worst part was I had to make a phone call to Brian and get him to admit what he'd done. Hombre, así de primera ya te digo yo que si no hubiera tenido la confesión y le da a este chico por salir públicamente o por denunciarlo en el trabajo o lo que sea, básicamente lo hubieran echado del trabajo. He just started a full-on confession. And then he kept asking me over and over again. He's like, "Are we being recorded?" Hay una sorpresa, ¿vale? Y hay una cosa que ambos confirman, y es que después de la detención del tipo, al único al que le confesó todo fue a Dan Snyder, y por lo visto Dan se comportó bastante bien con él, le estuvo apoyando, le dijo que estaba ahí para lo que le hiciera falta, y esto, por lo que sea, no sé si detrás de esto habría una buena o mala intención, pero ambos confirman que esto fue así. And when Drake and I talked and he told me what had happened, I was more devastated by that than anything that ever happened to me in my career. Told him, I'm here for you, what do you need? Which Drake mentioned in the show that we watched last night. Por su parte, Drake recuperó la relación con su padre, al que de primeras no le dijo en sí que había sido un abuso, sino que primero le contó que había sido un intento de abuso. Imagínate, ¿no?, la cara de la madre después de conocer toda esta historia, después de que le hayan dado la patada al padre, que era el que estaba ahí peleándose por su hijo, que sospechaba desde el primer momento que algo había ahí que no estaba bien, y le dieron la patada al hombre, le dieron el disgusto de no seguir representando a su hijo, y además el distanciamiento, acusándole de una cosa que no había hecho. Y habiendo confiado a la madre en Brian, dejando que este tío llevara a su hijo a todas partes, que se lo quedara en su casa a dormir, anda que a la madre se le quedaría pequeño trauma, ¿eh? El arrepentimiento que tiene que tener todavía a día de hoy tiene que ser brutal, seguramente ni la deje dormir. Ayer os lo dije al final del vídeo, pero lo vuelvo a resaltar. Este hombre fue condenado, Brian Peake, ahora veremos cómo fue la sentencia, pero públicamente nadie sabía quién había sido la víctima. La gente supo que a este tío lo condenaron, pero no supieron que Drake Moll era su víctima, que había sido abusado por él. Obviamente, gente del equipo, aparte de Dan Snyder, parte del equipo de Nickelodeon, sí sabían lo que había pasado y sabían que Drake era la víctima. Pero nadie habló del tema, respetaron la decisión de Drake. Y el caso de Brian Peake, pues no fue un escándalo mediático, porque a pesar de que era un tío bastante reconocido en Hollywood, como su víctima se suponía que era anónima, pues en su día salió la noticia y poco más. No se le ha dado tanto bombo como, por ejemplo, los años que se lleva hablando del tema de Dan Snyder, o por ejemplo lo de Harvey Weinstein, que yo creo que es el completo escándalo, ¿no? El sello del completo escándalo en Hollywood. Y ahora viene una parte del vídeo que os va a dar mucho asco, y es algo que refleja a la perfección el mundo de los negocios
negocio. Hemos visto muchas cosas parecidas, por ejemplo, en menor escala, en el mundo de cualquier tipo de negocios, en el mundo de los youtubers, a otra escala, en el mundo del cine también o de las series de televisión, probablemente también hayan pasado cosas similares. Y es que Brian Peake, a pesar de haber sido condenado, recibió el apoyo de muchos compañeros y actores de la profesión. And next, I heard that he went to court when this guy was being tried, Peck. And when Drake walked in, he saw 50 people sitting on the side of the courtroom supporting Peck. A lot of them pretty famous. E incluso de grandes compañías como Disney. Sí, Disney, Disney Channel, volvió a contratarle después de haber sido condenado a 16 meses de prisión y quedar en el registro de abusadores sexuales. Por lo visto, allí en Estados Unidos, las personas que son condenadas por este tipo de delitos se quedan como en una lista, ¿no? Como igual que se te quedan los antecedentes penales, pues se te queda esa marca, ¿no? Y Disney lo volvió a contratar. And he ended up going to prison and serving his time. And here's the kicker that I really don't get. After he got out of prison and was, to my knowledge, a registered sex offender, he was hired on a Disney Channel show. O sea, para empezar, varios empleados de Nickelodeon, actores de Hollywood, como por ejemplo famosos como James Marsden, el actor de Sonic, la película, y muchos más, enviaron cartas al juez pidiendo clemencia y eso afectó en que solamente lo condenasen a 16 meses de prisión. Letters of support are meant to influence the judge during the sentencing. In this case, most of them are asking the judge just to give Brian probation. Of the actor James Marsden, what Brian has been through in the last year is the suffering of a Llegando esta gente en esas cartas en las que pedían clemencia por este abusador, llegando a decir que seguramente el chaval de 15 años le hizo muchas provocaciones y por eso a este hombre se le fue la cabeza y cayó en eso, que estaban deseando volver a trabajar con él. Joanna Kearns, who met Brian when she was acting on Growing Pains, wrote, "I can only believe that there must have been some extreme situation or temptation." Lamentable, ¿eh? Asqueroso el mundo de los negocios, tío. O sea, lo entiendo perfectamente en muchas ocasiones y funciona así en casi todos los sectores, pero escuchar esto, o bueno, más que escucharlo, ver las cartas de forma literal es repugnante. The X-Men producer, Tom DeSanto, over a dozen other letter writers who... Es para coger a cada uno de los que han escrito alguna cartita de estas, a cada uno de los actores y a cualquier empresa que volviera a contratar al tipo y hacerle literalmente la cruz mediática. Harem Killam, I've seen the effects this situation has had on Brian, and I know for a fact that he regrets any mistakes made. Kimmy Robertson is an actress. She wrote, "I believe with all my heart that Brian was pressured and pushed beyond belief before he caved." O sea que todos estos tipos son los que aparecen luego en las fiestecitas woke, te ponen una sirenita y una blanca nieve negra porque son muy progres, y luego tienen esto. Es que manda huevos. Manda cojones. There are people who worked with Brian and Drake on The Amanda Show, like the director Rich Corell and the stage manager Beth Corell. Rich says that it would be my pleasure to work with him again. Brian Peck does end up working with the Corells again on the Disney Channel show Sweet Life of Zack and Cody. Qué gran idea, ¿no? Estamos hablando de niños, ¿eh? Ya no estamos hablando de cualquier abuso, de cualquier error que alguien cometa en la vida, ¿no? Que se le vaya la cabeza. No, no. Estamos hablando de niños. La mejor idea, ¿eh, Disney? Contratar a un tipo que ha sido condenado por algo relacionado con niños y ponerlo a producir una serie de niños, ¿no? La mejor idea del planeta. 41 of those people wrote letters for Peck, character letters, praising him for who he was and asking for leniency, and they knew that he was guilty. They knew he had confessed to some degree, and they still did this. Espero que nunca pongan a la misma gente que tomó esta decisión a contratar, por ejemplo, a cuidadores de niños, ¿no? A responsables de una guardería, porque se me ocurren unos cuantos de ejemplos que no voy a poner aquí porque serían demasiado desafortunados. Pero vaya tela, ¿no? O sea, vaya tela. I don't know if people know this, but Drake's mom, a lovely woman, she came to me at the time and she said, "Dan, I'm not good with words like you are, and would you help me with my speech with the judge?" I said, "Of course." And I did. No lo hemos mencionado todavía, pero Drake Maul estuvo involucrado hace pocos años en una condena, o sea, fue condenado porque le pillaron chateando de manera inapropiada con una menor. Nickelodeon's Drake Bell is arrested in California, accused of driving under the influence. Former Nickelodeon star Drake Bell was convicted and sentenced for child endangerment. Sí, una persona que fue víctima de abuso casi se convierte en un abusador. Drake Bell pled guilty to charges related to inappropriate text messages he sent to a minor, but he was not charged for doing anything physical. Una teoría que yo tengo en mi cabeza y se me acaba de venir a la cabeza cuando he visto a este tipo diciendo que por lo que sea estaba tan dispuesto con Drake y a colaborar con él en la justicia, ¿no? Después de las cosas que se han contado de él, ¿no? Pero una teoría que tengo en la cabeza es que Drake
ha salido ahora. O sea, siempre, durante toda su juventud, a pesar de que Brian fue condenado y demás, se ha callado. O sea, nunca ha querido decir que él era la víctima, por lo que sea, por su privacidad o lo que sea. Y ahora de repente sale y lo cuenta. ¿Qué necesidad tenía ahora de contarlo? Para mí hay dos opciones: que le hayan pagado por este documental muchísimo, y dos, que evidentemente creo que es la más cercana, que haya salido ahora a contarla y a postularse como víctima de abuso, que lo es, para limpiar su imagen de lo que ha hecho hace unos pocos de años. He was sentenced to 2 years of probation and 200 hours of community service. I took responsibility for that. You know, I did what was asked of me. But the media grabbed a hold of so much misinformation and it absolutely destroyed me. And I started to spin out of control. En 2020, 10 años después de romper su relación con ella, también fue acusado de malos tratos, y es que esta chica, Melissa Lynn Gaffett, lo acusó de malos tratos tanto verbales como físicos, al nivel de lanzarle cosas, arrastrarla por las escaleras, pegarle fuertes palizas. En sus historias de Instagram, sin mencionarlo, pero entendiendo todo el mundo por quién va. First, I would like to start out with saying that I don't really care if anyone believes me, as this is my story and my life. And something that I went through. It wasn't until recently that I actually realized that abuse isn't something that all women have to go through. Well, I moved in with him, I was singing. It wasn't until about a year when the verbal abuse started. And when I say verbal abuse, imagine the worst type of verbal abuse you could ever imagine, and that was what I got. It then turned into physical. Hitting, throwing, everything. At the pinnacle of it, he dragged me down the stairs of our house in Los Feliz. My face hit every step on the way down. I have photos of this. Drake, a las pocas semanas, salió y lo desmintió, afirmando que todo lo que había dicho esta chica era absolutamente falso y que se lo había inventado por completo. Mi opinión, no sé qué pensaréis ustedes. Ponedme en la caja de comentarios lo que ustedes pensáis. Yo aquí lo que pienso es que sería la típica relación tóxica en la que ambos seguramente se pelearían. El perfil de la chica, pichi pichá, y yo lo que creo es que estos dos se gritarían, a lo mejor se pegarían, lo que sea, pero que sería mutuo. Estamos hablando de gente que estaba colgadísima, que venían arrastrando traumas de pequeños. Y bueno, ya estoy viendo todas las historias que están saliendo y cómo van acabando todos en su juventud. Recordemos las acusaciones de Amanda Bynes en Twitter en 2012 contra Dan. Para mí la más fuerte es esta de aquí. Un hombre en particular tomó cientos de fotos de mis pies. Tenía 13 años y esa es una de las principales razones por la que no quiero quedar embarazada. Creo que ha quedado más que acreditado y mostramos unas cuantas de cosas en el vídeo anterior que a este hombre le gustaba mucho revisar pies y no era un zapatero. Lo que sí que es verdad, no sé qué explicación me dais ustedes, a lo mejor es un choque cultural. ¿Qué relación tiene el que una persona te haya tomado fotos de los pies o muchas fotos de los pies cuando tenías 13 años con que a día de hoy no te quieras quedar embarazada? No lo entiendo. Estos tweets no los han mencionado en el documental por algún motivo que desconozco, porque cuando haces un documental lo suyo es que pongas toda la información que hay bien documentada, por eso la palabra documental, pero por lo que sea no aparecen los tweets. No sé si les habrá parecido demasiado fuerte, aunque tampoco tiene sentido. No sé si es que a lo mejor no le dan credibilidad, porque a la chica le quitaron su cuenta de Twitter y luego se abrió otra para poner más tweets. Pero de lo que sí hablan es de que Dan intentó emancipar a la chavala para que sus padres no controlasen su dinero. Que esto es algo a lo que Dan da la siguiente explicación. Amanda Bynes was brought up in the series and her emancipation and how you were involved in that. Can you talk to us about it a bit? Sure. Amanda was between the ages of 16 and 17 and she wanted to get emancipated from her parents, which was a fairly common thing with successful young actors, at least at the time. Sure. And she wanted that for herself. So she turned to her team, which included her lawyer, her agent, her manager, her publicist, me, because she included me as part of her team, thought of me that way. We supported her. She tried to get emancipated and ended up not working out, and she didn't. A mí todavía lo de que este tío haya salido a disculparse en YouTube y a dar la cara y a romper su silencio como si fuera cualquier youtuber cuando mete la pata es algo que todavía me parece una fantasía y me lo tienen que explicar. Eso sí, en el vídeo no quiere que ustedes opinéis. Quiere que lo escuchéis, pero no quiere que opinéis. Ha desactivado los comentarios, por lo que es imposible comentar en el vídeo de YouTube. Y con un programita he conseguido ver los dislikes que tiene. Y en el momento en el que estoy grabando este vídeo, supera los 34.000 dislikes, por lo que la gente no está comprando este relato, ¿eh? Pero igual me parece preparadísima la entrevista. Yo no sé si esto es cosa de boomers, pero si ellos piensan que esto le ha quedado natural, no ha colado.
O sea, no ha colado las preguntas súper preparadas por parte del entrevistador también, las expresiones y demás, ¿no? Como que está súper preparado, ¿no? There was also an incident where she had ran away from home. Yes. Exactly what happened in that situation. Yes. One night, it was very late, well after midnight, 1 or 2 in the morning, phone rang, I answered, it was Amanda. She was upset, she was in distress, she had had some conflict with her parents, I think her father, and she called me. I was immediately concerned about her safety. I called someone who I knew was fairly nearby. That person was able to go and pick her up. Then I knew she was safe. I felt better. She ended up being taken to the police. Aunque sí que es verdad que hay que reconocer que muchas cosas las ha admitido y de algunas ha disculpado. Que bueno, menos da una piedra. Sobre Jeanette McCurdy, que me estáis pidiendo que haga el vídeo completo sobre esta chica, y todavía me lo estoy pensando porque no sé cómo voy a ser capaz de pronunciar su apellido tantas veces, con lo mal que pronuncio incluso el español. Recordemos que Jeanette lo acusaba de abuso laboral, de gritarle y de masajearla sin permiso. There's a lot of abuse that happens. I mean, even talking about it now, my face gets hot. You know, he'd say things like, you would work at Yogurtland if you didn't work for me, and he would just scream. Respecto a esto, la respuesta de Dan y la explicación que da, sumado a una disculpa, es que simplemente que lo siente. Let's talk about the massages. Okay. Watching the content yesterday, it was disturbing. It was wrong. It was wrong that I ever put anybody in that position. Que lo siente por todos los que hayan tenido que soportar su masaje, pero que era parte de su personalidad y a día de hoy no lo haría. It was a wrong thing to do. I'd never do it today. I'm embarrassed that I did it then. I apologize to anybody that I ever put in that situation. No sé qué pensáis sobre esto. La verdad es que estoy deseando leer la caja de comentarios y ver qué opináis sobre esta explicación y si os cuelan sus disculpas. And even additionally, I apologize to the people who were walking around Video Village or wherever they happened, because there were lots of people there who witnessed it who also may have felt uncomfortable, so I owe them an apology as well. Yeah. A ver, la verdad es que podría colar que el tío pues tenga esa personalidad, que sea una persona tocona. Ya sabéis que existen muchas personas que son así, que te están hablando y te están dando toquecitos, ¿no? Y te tocan la barriga, y te tocan la espalda, te tocan el costado, incluso que te agarran la cara cuando te están hablando. Pero claro, yo pienso que el tío es creepy, porque no es el tema de dar masajes de por sí a menores, porque es que además es que estás tratando con menores, sino de que tenía otro tipo de comportamientos como lo del tema de los pies, prohibir que la gente fuera con calzado en el estudio, que eso al final es un fetiche que no te tendría nada de malo si no fuera porque está trabajando con niños. Thousands of people have worked with you for you. Okay. Let's speak directly to the people who did not have a good experience with you. Okay, I would like to speak to those people because I hate that anybody worked for me and didn't have a good time. I would let that pressure get to me, which a good boss should never ever do. Were there specific things that you were doing? Sure, I would snap at people sometimes. Mm-hmm. I would be snarky when I could have given them a nicer answer. I would not give people the time that they needed. I would be in too big a hurry to get on to the next thing I had to do. And watching that show, it made me, there were so many times I wanted to pick up a phone and call some of those people and say, I'm so sorry and let's talk about it. And I wish you'd had a better time and I wish I could have shown you a better experience. Yeah. Y luego el tema de las escenas de Ariana Grande, ¿no? Bueno, de Ariana Grande y de todos los actores. Pero las de Ariana Grande es que a mí ayer, al recordarlas, me impactaron muchísimo. Que por cierto, sobre esto también ha dado una explicación y me creo la explicación, pero atentos porque esto tiene chicha. You've written hundreds of episodes. Thousands of jokes have been told. Yeah. But currently, where we are, some people think that some of those jokes are inappropriate for children. What do you think of that? All these jokes that you're speaking of, that the show covered over the past 2 nights, every one of those jokes was written for a kid audience because kids thought they were funny and only funny. Looking back at them 20 years later through their lens, and they're looking at them and they're saying, oh, you know, I don't think that's appropriate. How anyone feels? Let's cut those jokes out of the show. Just like I would have done 20 years ago or 25 years ago. I cut it. I want my shows to be popular. I want everyone to like it. Cut it. Cut it. Y es algo que si lo pensáis tiene completamente lógica y aquí sí creo yo que esto sería así. O sea, las ideas eran de él, pero había más filtros, ¿no? O sea, había por encima de él más gente que iba aprobando esos contenidos y esos contenidos se iban publicando después de pasar unos cuantos de filtros que aprobaban también ese contenido. Okay, there were many, many levels of scrutiny, okay? We had executives in LA. We had executives in New York. Okay. And I'm talking about wardrobe. I'm talking about makeup, sound, sets, dialogue, jokes, everything. No, these are my bosses. Bosses, and then their bosses, and then their bosses. And they're approving all of this stuff. Okay. Okay? No por parte de la justificación de Dan, que sigue siendo asqueroso. O sea, imagínate justificarte en que, ah, la idea ha sido mía, yo soy un turbio, ¿no? Yo soy un creepy, pero se ha publicado porque me la han aprobado, ¿eh? O sea, que ellos estaban de acuerdo con lo que yo hacía. O sea, que los otros también son creepy. Que yo lo soy, pero que los otros también. And we're also shooting it
in front of all sorts of adults and caregivers and the set teacher and the families, everybody's watching it. And if anybody had said anything, hey, we don't like that, that's not appropriate, then it would have been cut out. A mí aquí lo que me da que pensar es que el mundo este del cine, Nickelodeon, que era una posilga. O sea, lo que se me viene a la cabeza es que esto era una posilga. Otra de las chavalas que han denunciado ya de mayor la sexualización de las niñas fue Alexa Nicolás, que hablaba de cómo le exigían llevar la falda cuanto más corta mejor, que su personaje estaba hecho para traer a los muchachos. I was 12 years old when I started Zoe 101. Ooh, cute boys who left green shirt backpack. My character was there for the boys. Le imponía usar faldas muy cortas a su personaje de Zoe 101, Nicole Bristol. Archetype of male gaze female, where she was girly, very short, short skirts and pink. Tuve que usar faldas muy cortas. Algo que en las entrevistas que he hecho y que aún no he mencionado es que tenía que usar pantalones cortos de ciclista debajo de las faldas y tenían que cortar los pantalones cortos de ciclista porque las faldas eran demasiado cortas. De aquí, lo más fuerte ya no es como tal que utilicen faldas cortas, sino que le hicieran fotos a la niña y Dan Schneider le pidiera al fotógrafo las fotos para quedárselas él, según el relato de esta chica. One of the most disturbing memories that I have would probably be the backpack episode with Jamie Lynn Spears. By the tip. There are these goo pops and my character can't get it open. It's not coming out. And it ends up squirting onto Jamie's face. It lands on her face. So first it was Dan roaring, laughing, and then everyone kind of giggling. We heard the boys saying, it's a shot. And I had no idea what that meant. Que por cierto, la hermana de Britney Spears es clavadita a ella, ¿eh? Y por último, algo que también se ha denunciado, que ya no tiene nada que ver con el ámbito sexual, sino con el tema de haber puesto en peligro a los chavales en el programa Fear Factor. Did the peanut butter one, so I had to be submerged in peanut butter. That was weird. But then the dogs come, I'm laying on the ground, and then the dogs, they gotta lick peanut butter off my body. That sounds like some kind of awkward fantasy from some freaky dude. It was really uncomfortable. Que era un programa básicamente de retos. A día de hoy sería algo parecido al canal de Reset o al canal de Yao Cabrera. Donde hacían a los chavales, pues, hacer retos que realmente eran chungos. Jack didn't need to be submerged in a pool of worms. I don't think that any of that was necessary. Porque además en aquella época no existían muchos efectos especiales y demás, sino que lo que estaban haciendo, lo que estáis viendo en pantalla, lo hacían. The thing that was most uncomfortable is having to watch your fellow castmates be essentially tortured. If there's anything on set that I wish I could have yelled, stop, let's not do this, I'm out. La verdad es que no podemos negar que estaban en un mundo donde los adultos que les rodeaban tenían fantasías raritas e incómodas. Familia, iremos viendo cómo escala esto. La verdad es que la cosa ya era turbia, porque esto es un caso del que se está hablando de hace ya tiempo, de hace ya años. Pero con este último documental y los nuevos testimonios que están saliendo, se está poniendo oscurito, oscurito. Os leo en la caja de comentarios, siempre con respeto, por favor, no lo olvidéis. Si os está gustando este contenido y os están interesando esta serie de vídeos, por favor, no olvidéis, antes de salir del vídeo, suscribiros al canal, que es completamente gratis, y regalarme un like por el trabajo. Ya os digo, estaros pendientes del canal porque en los próximos días se vienen unos cuantos de videitos que tenemos pendientes sobre este tema y sobre el tema de Kate Middleton también. Así que nos vemos pronto. Un beso, familia. Que paséis un gran día. Hasta el siguiente videito.